así empezamos este espacio joven del programa Toma Nota con Delphi Fausone. Buen, bienvenida Delphi, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien vos? Bien, muy bien, ansiosa de ver qué nos trajiste hoy. Estuvimos hablando con Diego Díaz, que es productor audiovisual y ha viajado por un montón de lados, no solo del país, sino también por ahí más de otros países. Y nos va a contar a dónde hay que viajar, cuáles son los mejores lugares para conocer nuestra provincia y viajar por esta que es una hermosa provincia, y por ahí nosotros preferimos irnos a Córdoba, preferimos irnos a Buenos Aires y no disfrutar de los hermosos paisajes que tiene, bueno, La Rioja, ¿no? Bueno, los vemos. Dale. Estamos con Diego Díaz, que es productor audiovisual y hace scouting en esta hermosa terraza del Hotel Plaza. Contanos, ¿qué es el scouting? Bueno, el scouting es la búsqueda de aquellos lugares, ya se llama paisajes, casas o locaciones que sean ideales para llevar a cabo una filmación, un cortometraje, una publicidad. Y bueno, y la Rioja está llena de esos lugares, son maravillosos. ¿Qué lugares para vos son los ideales para hacer esta actividad que desempeñás y para qué se puede ir a grabar o se puede ir a hacer fotos? Mi lugar favorito es Laguna Brava. Después tenés Cañón del Ocre, que tiene unos colores de ocre, un amarillo casi anaranjado, que es hermoso para hacer fotografía. El lugar es hermoso, tenés una localidad cerca como es Famatina, para justamente uno cuando hace scouting tiene que comenzar a buscar los lugares próximos, ¿no?, para abastecerse de servicio. Y bueno, y ese es un lugar hermoso, la verdad. Bueno, vos nos contabas que conoces no solo la provincia, sino que también el país. Contanos, ¿dónde podemos viajar si queremos los jóvenes a un lugar que sea lindo, que sea divertido y que tenga la movida, digamos, para la juventud? La Argentina tiene un montón de lugares hermosos. Yo siempre recomiendo que primero conocer la casa. La casa nuestra es La Rioja. Las distancias son cortísimas. Tenemos acá una hora para visitar todo lo que es el corredor de la costa, que le dicen Viento del Señor, que tiene unos atardeceres bajo un piso que es totalmente liso y llano, donde a la noche poder ver todas las estrellas porque no hay contaminación lumínica. Eso quiere decir que las ciudades alrededor están alejadas, entonces puedes ver todas las Vía Láctea. Y es seguro y es tranquilo. Después, a 2 horas tenemos Chilecito, donde puedes visitar la Cuesta de Miranda y otros lugares donde tenés siempre acá en La Rioja la montaña siempre es protagonista de todo, entonces siempre vas a tener ese fondo. Todos los lugares son medianamente cercanos, tranquilos y seguros. Siempre hago hincapié esa cuestión de seguridad porque, bueno, nuestra gente, los riojanos, somos hospitalarios y siempre nos ayudan con alguna información si queremos llegar a tu lugar. Es más, si queremos comprar algo en el pueblo del interior, viste que golpeas la mano y te atiende. Bueno, esas cosas. Siempre hay que viajar por casa primero. Bueno, primera aproximación. Sí, ahí Diego nos contaba un poco de lo importante que es conocer la casa de uno primero para viajar, también de la hospitalidad que tenemos los riojanes al momento de, bueno, nos decía que nos tocaban el timbre y nos pedían agua, por ahí la señora que nos vende pan calentito y demás, es algo que tenemos muy, muy arraigado. Como valor agregado. Claro, está buenísimo porque primero es importante conocer a dónde uno vive y La Rioja tiene paisajes divinos, él nos decía Chilecito, Chucky, un par de lugares del interior que por ahí a la noche, como no hay contaminación lumínica, esto lo explicaba él, se ven las estrellas de una forma increíble, así que está buenísimo empezar por ahí y conocer. En esta segunda parte, que está muy bueno, que por ahí es más para nosotros les pibes, nos va a contar algunos tips para hacer un viaje gasolero, para hacer un viaje entre amigos, así que vamos a verlo, ¿te parece? Lo vemos. Genial. Bueno, contame vos que estuviste viajando y conocés bastantes lugares, ¿qué se necesita para hacer un viaje gasolero? Para que los jóvenes que tenemos ganas de viajar podamos decir, bueno, necesito esto, esto y esto y me voy de viaje a conocer, no sé, el interior de La Rioja. Antes que nada, tenés que informar. Entonces decís, bueno, a ver, si voy en grupo de auto, tengo tantos kilómetros, ponele que me voy a Talampaya, que tenés 200 kilómetros, 4 amigos se van en auto y hacen, bueno, reparten los gastos en combustible, ¿sí? Hoy por hoy la tecnología te ayuda un montón, por ejemplo, a saber cuántos kilómetros vas a gastar, cuánto combustible vas a gastar con la cantidad de kilómetros. Después te informás si hay cabañas, si hay hospedaje, si hay hostales. Yo siempre recomiendo en hostales porque son lugares donde siempre haces relaciones, compartís todo, entonces te obliga a hacer relaciones públicas, por así decírtelo. Y si te alcanza para un asadito, te comes un asadito. O si no, siempre la fruta amiga y el agua ayudan para siempre andar caminando. ¿Qué hacemos les jóvenes, por ejemplo en mi caso, que no tenemos auto, pero igual nos queremos zambullir en la aventura de viajar?
Hay que recorrer en colectivo. Ahí tenés muchas frecuencias acá dentro de La Rioja, que no solo a La Rioja, sino a otras provincias. Mayormente todos los colectivos, por ejemplo, que van al norte salen a la noche. Los colectivos del mediodía que se van a Chilecito, a Famatina, a Villa Unión, son pocas horas. Es un pasaje bastante accesible y también hay combis. Por ahí está bueno también comenzar a viajar con transporte público, porque es el que te ayuda a ser responsable con los horarios y te ayuda a ser responsable con los gastos también. Genial. ¿Y qué le podrías decir a la persona, al joven que tiene ganas de viajar, tiene ganas de conocer La Rioja y por ahí no se anima? O dice, no sé, me voy a aburrir, no conozco. No, hay que salir a La Rioja. La Rioja no te puede aburrir nunca. Tiene lugares hermosos. Yo conozco varios lugares, no es porque esté acá, pero La Rioja me parece fabuloso. Te encontrás gente maravillosa. Y aparte, dicen cuando vos viajás es cuando mejor te conocés a vos mismo, porque te salís de ese espacio de comodidad, bueno, ese círculo de confort para experimentar otras cosas que te pasan y no las sabes. Las sabes únicamente cuando te encontrás con otras situaciones lindas. Genial. Y hablando de esto del autoconocimiento que te deja viajar, ¿es mejor viajar solo, viajar en pareja, viajar en grupo? Mirá, yo creo que según el rango de edad, a veces está bueno viajar en grupo, después viajar solo. Mucho motivo. Está bueno viajar solo para ver qué te pasa, a ver si soltás mala lengua, no sé, curás algún corazón herido, o viajás en pareja para seguir conociéndose más, para fortalecer. No importa, hay que viajar, ya sea en grupo, con amigos, solo. Solo también está bueno. Qué interesante todo lo que dice, sobre todo cuando uno quiere empezar como... Exacto, como nos da el pie para por ahí... salir a la aventura hasta de viajar cuando somos chiques. Nos contaba que, bueno, por ahí si no disponemos de un auto, podemos también aprovechar las combis, los colectivos, que por ahí no son tan caras y no, nos dan una mano para viajar. También es muy interesante lo que nos comentaba, esto de que yo le digo, ¿y cómo viajo? ¿Sola? ¿Viajo con un grupo de amigos? ¿Viajo con mi pareja? Bueno, él dice que dependiendo de la edad, pero que todas nos van a dejar una enseñanza y algo para aprender. Así que nada, está buenísimo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta ciertas cosas que son importantes para viajar. Obvio, por supuesto. ¿No? ¿Y de eso nos va a hablar? ¿Nos va a seguir hablando? Sí, nos va a contar por ahí para las madres, los padres que dicen no quiero que mi hijo se vaya de viaje solo, se le puede pasar algo. No, nos va a contar un poco de las aplicaciones, perdón, que nos van a servir como herramienta para viajar. Y bueno, nos va a dejar un poco más tranquilos por ahí a los padres, a las madres y a los padres que dicen... No, que no viaje. No, déjenos. Contame, ¿qué aplicación puedo usar para viajar, para planificar mi viaje? Hoy la red invadió todo. Yo uso el Google que te permite. Hay un Google Travel, vos pones Google Travel, se te abre el mapa y están ya todo localizado, los hoteles, las puntuaciones, los comentarios. Uno no le da bolilla, pero eso es la que va. Lamentablemente es como que estamos vigilados por todo, pero bueno, hay que usarlo de alguna manera. Esa es la que va. En el rol de las mamás de estos futuros viajantes, ¿qué hacemos con la seguridad? ¿Cuáles son los métodos para estar seguro a la hora de emprender un viaje? Bueno, antes que nada, avisar a los padres a dónde vamos, ¿sí? Si ya tenemos contratado algún hostal, comunicar. De hecho, yo hacía así, yo dejaba un papel, el número de teléfono del hostal, dónde quedaba, qué hacía, si ya tenía los pasajes comprados, qué hora salía o no, llamar a casa... Que no pase más de 2 días, ¿sí? Mensaje de WhatsApp, una llamadita a los padres siempre es fundamental. Bueno, uno puede viajar de noche, ¿no? En colectivo, en demás, pero me refiero, si hay lugares así, siempre que voy a un lugar, decir, bueno, puedo circular por acá, no puedo circular por acá, y sobre todo, estar atento a las cosas. Si bien La Rioja es muy tranquilo, las otras provincias también, pero siempre hay que tener las cosas cerca, o sea, cerca tuyo, tu mochila, tus documentos. Los documentos siempre tienen que estar... Vienen como unas alforjitas que te lo metes adentro y la plata separada. Separas una parte en la mochila, otra en la billetera y otra en la alforjita esta donde tenés todos los documentos. Creo que vale 50 pesos nada más. Es como una especie de riñonera que la metes adentro del cuerpo. Buenísimo. Entonces ahí está el tip para las madres que nos están viendo para que nos dejen viajar a los jóvenes. Esto fue ¿Cómo viajar para la juventud? Con Diego Díaz. Muchas gracias. Esto nos contaba Diego para que por ahí los adultos
se queden más tranquilos. Viajar está bueno, nos deja un montón de experiencias y nos hace conocer cosas nuevas y enfrentarnos por ahí a problemas que vamos a tener cuando seamos más grandes. Así que, sí, nada, está buenísimo. Para que nos animemos, nos da una mano Diego. Pacho, yo te quiero. De hacerlo. Sí, sí, obvio, porque cuando sos joven, si no viajas cuando sos joven, sí, que por ahí solamente tu única obligación es estudiar, o si tenés alguna actividad más y no tenés que cumplir un horario en el trabajo o hacerte con otras responsabilidades y prescindir de la plata, está bueno animarse a esta edad. Además, tenés todo, o sea, podés salir a cualquier lugar y viajar primero por la casa es lo más importante. Pachi, a ver, yo te quiero preguntar. ¿Qué? ¿Viajaste alguna vez así mochilera, como loca, rebelde o no? A ver, como loca, rebelde, no, pero sí he tenido mis viajes de mochila. Contame una vez, anécdota, algo gracioso que te haya pasado viajando sola, ¿o no? Sola no, pero sí con grupos de amigas. Sí, la verdad que para mí es una experiencia que yo les recomiendo a full. Es el momento de hacerlo, tenés 20 años, 15, no, 15 no, pero 18, 20, 22. Claro. Hacelo porque te bancas a ir con la carpa, dormir, que se te desinfle el colchón, que vengan los mosquitos, digamos. Claro. Es el momento de la aventura. Claro, cuando sos joven la cuerpa resiste, digamos. Sí, básicamente. Así que bueno, nada, muy lindo. Marisa, muchas gracias por dejarme acá darle este consejo a los jóvenes de que puedan viajar, de que puedan disfrutar de la juventud. Así que nada, eso. Esperamos la semana que viene una Exacto. nueva información. Sí, está muy, muy buena, creo. ¿Así? Se viene con todo. Bueno, vamos a ver qué nos traes el próximo miércoles. Dale. Nosotros nos vamos a una pausa porque este programa está llegando a su final y ya viene nuestro catedrático Rodolfo Roberto Ramírez Robles y lo veremos en el próximo bloque. Ya volvemos.